El guayaquileño Víctor Huerta, de 46 años, fue extorsionado con una supuesta denuncia de violación y 5 días después lo secuestraron en el centro de Guayaquil. Ahí empezó la pesadilla que narra en su libro Señuelo 17. Y esta banda delincuencial detectó de que yo y mi familia teníamos un seguro antisecuestro. Por tal motivo, me hicieron un seguimiento de 5 o 6 meses según reportes policiales posteriores. Entonces me siguieron para ver cómo me podían extorsionar o que me podían secuestrar. En el mes de enero del 2020, como ya lo mencioné, intentaron extorsionarme y tenían complicidad del administrador de mi urbanización y una chica de 23 años de edad, estudiante de medicina de una universidad privada de Guayaquil. Entonces ellos sabían exactamente todos mis movimientos y sabían si yo iba a poder aguantar un secuestro. Entonces básicamente manejan las cámaras, te tienen hackeado el WhatsApp, tienen hackeado el mail, manejan hasta la basura de tu domicilio. A mediados del mes de enero del 2020, 3 personas con acento colombiano me cogieron en la ciudad de Guayaquil o me secuestraron en la ciudad de Guayaquil, en las calles Roque y Rocafuerte, que hay registro de las cámaras porque ahora hay cámaras por todos lados. Y en un carro Ford Explorer negro me llevan al cantón Naranjal, provincia del Guayas, que es más o menos a 1 hora 20 minutos de Guayaquil, yendo a una velocidad normal y prudente. El momento que me agarran, me encapuchan, me ponen cinta aislante sobre las muñecas de mis brazos, todo tipo de insultos y ese tipo de cosas. Me llevan a una hacienda que por el olor podía saber que era una hacienda manguera, una casita de 4x4, las paredes estaban pintadas de negro, había un techo de zinc. Era enero del 2020, un calor infernal en Guayaquil, obviamente pleno invierno, una hacienda encima, ¿no? Entonces, para ser exacto, en 6 días que duró mi secuestro, ellos tomaron 25 fotos y 3 videos. Entonces me sacaban la capucha y tomaban una foto, ellos amenazando con torturarme o mutilarme un dedo. En 6 días bajé 6 kilos de peso, bajé 1 kilo por día. Entonces tratan de que sean dramáticas las fotos y tú físicamente te veas muy delgado, ¿no? En su obra relata cómo fue torturado y hasta cómo presenció la muerte a machetazos de un mendigo al que secuestradores pusieron al lado suyo para atormentarlo, con la amenaza de que le sucedería lo mismo. Entonces al cuarto día ellos metieron a una persona que parecía mendigo y con un machete lo mutilaron, lo mataron. Y literalmente la cabeza la pusieron al lado mío durante un par de horas, calculo, y tomaban fotos. Entonces, mientras más dramáticas las fotos, esas fotos en forma automática llegaba a mi familiar, llegaba a 2 negociadores de la aseguradora, extranjeros, judíos. Acá mi familia fue una negociación privada, a pesar de que la policía sabía lo que estaba pasando, porque teníamos miedo de que las negociaciones le llegue cierta información a la policía, militares, políticos, prensa, porque lamentablemente hay una pequeña porción o un pequeño porcentaje de gente que está vinculada a estos carteles o a estas bandas. Entonces, la banda, el líder de esta banda, estaba físicamente en la cárcel de máxima seguridad en Cotopaxi, tal como le dice el diario El Universo, y el negociador de ellos era un abogado de este líder de esta banda. Tanto el líder como el abogado negociador están muertos. Han muerto porque entre ellos mismos se han matado en 1 año, 2 años. El líder murió, sé que ha muerto en Manta. Y el negociador ha muerto en Quito, acribillados ambos en peleas entre bandas, carteles, lo que sea. Y a todo esto yo en mi terapia, después de que me liberan, estuve 3-4 meses de terapia y sin darme cuenta escribía papelitos, papelitos, papelitos. Y esos papelitos que no tenían sentido, después lo convertí en un libro. Actualmente tiene una fundación F17 en la que brinda apoyo psicológico a personas de escasos recursos que necesitan ayuda ante cualquier peligro que se vean expuestos. Una historia que lamentablemente es parte del diario vivir de los ecuatorianos, ya que la inseguridad y delincuencia se ha tomado al país. Este relato muestra la realidad de un ciudadano que muchas de las veces somos inconscientes que existe.